皆の衆、分かっておるな。来たるべきは、アシナ存亡の戦。一心様、そしてアシナの民のために、命を捨てて参ろうぞ。我らこそアシナ、不当のアシナ衆よ。おう、アシナのために。旦那、忍び。おともあれ、ちと下手こいちまってな。旦那がみんな、これは。俺の食いぶちは情報だが。Ugh!
Ahora, coño. Que... que sí, sí, que ahora va bastante bien, la verdad. O sea, comparado con antes, ya te digo. Joder. Hombre, por favor. Ahora sí se me oye, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Con qué monitorizas? ¿Con el MSI? No, el MSI no me dejaba tocar los voltajes de la... de la RAM virtual. De la RAM de la, RAM de la memoria, vaya. Opa. Aquí no es, Manuel, que te ven. ¿Sabes? Entonces tengo el Wattman puesto. Y... tengo subido el voltaje. Y otra cosa más. De todas maneras es la gráfica, a ver, no hay que darle más vueltas. Lo que pasa que, bueno, yo lo estoy forzando. ¡Que sí! ¡Pesado! Muérete ya, hombre. ¡Ay! Cabrón. Vale. Cuenta de oración 3. Perfecto. Ay, Dios mío, cómo ha costado. Y aquí tenemos un cofre. Este es el stream random, que lo voy a llamar yo. Hierba divina, una medicina secreta que cura toda la vitalidad y las anomalías. Una pequeña parte de Sina que es antiquísima. Se dice que la tierra, las rocas y el agua de antaño que cubren el suelo llamaron la atención de los dioses. El doctor Dogen estudió las plantas de este antiguo lugar hasta dar con las recetas de esta medicina especial. No se abre desde este lado, vaya. Eso me deja un poco roto. Ups. No era mi intención caerme aquí nomás. Pues no sé por dónde. Y le he bajado también los birrates. Porque, digo, a lo mejor se sobrecarga mucho con eso también. Y se nota también que le he bajado. Y he puesto otro codificador. Y bueno, parece que va bien, que lo he salvado un poco. En esta partida no me están dando bugs gráficos. Que normalmente pues siempre cae alguno así gracioso. En el de ayer dio fogonazos. Estaba súper divertido. El humo de los enictivios, Venga, coño. Ahora. Hostia. Y este. A veces la inteligencia artificial de este juego me sorprende y no para bien, ¿sabes? ¿Qué es esto? Mira, ahí está el malo ese. No, el del... pasa, crack. Pues estoy un poco en la B, ¿eh? Uf, menos mal. Debería descansar, ¿no? Porque aquí es donde aparece el hippie este saltando. De hecho está la cometa ahí por... no sé si es aquí, yo creo que sí. Con lo que me ha costado llegar aquí, tío. Pero por otro lado, lo puedes esquivar. ¿Cómo que lo puedo esquivar?
si te echas para atrás. Ah, ya. Dices el golpe, ya. Pero si lo que pasa es que no tengo calabazas para luchar contra él, tío. Ese es el problema. Tenía las grajeas puestas por lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es último ídolo conectado y ya está. Por lo menos ya sé por dónde es. Porque digo, he matado a ese que creía que era por la puerta. Puedes correr a la guerra siguiente. Ah, no sabía que había. No, hombre, pero prefiero matarlo, tío. Que me dará... Espero que me dé otra cuenta de oración. Tengo tres ya. Mira, ya que estoy aquí, voy a hacer streaming. Voy a... A avisar. Ay. Vale, descansa, hijo. Ah, tenemos gente en Dracogripe porque... De hecho, vamos a hablar con ellas. Creo que aquí había uno. Sí. Porque no sé si hay que coger las muestras de la gripe o no. ¿Ves? Contraataque Mikiri. Mover la L y darle a la B, pone. Coño. Esto es trampa, tío. Vale. ¿Algo más, hijos? Pesadilla, de verdad. ¿Qué hace? Ah. Oh, aquí me dieron ayer unos bugazos gráficos, chaval. Estaban divertidísimos. Vale. Este tiene... ¡Uy! ¡Ha desaparecido! ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Qué cojones? Pero si estaba aquí, churra. Me cago en su muerto. Ah, ha empezado su quest. Joder, pues ese tiene la dracogripe, macho. Joder. Y el otro era... Vale, ya sé cuál es. El otro era el oferente de la guerra. Ataque perforante. Vale, vamos a ir a hablar con él. Por si me diese algo. Con la sangre. Aquí. Vale, pues. Tengo tres puntos. No sé qué comprarme. Me tengo. Tengo lo para desbloquear la habilidad esta que hace. Que hace que la daña más la postura el Mikiri, pero claro. Parece que sabe usarlo, ¿sabes? Aumenta el máximo de emblema, arte de combates aéreas. ¿Esto qué es? En el aire. Ah, bueno. Acelerón sombrío. También debería el qué. Comprar este del Mikiri ya. ¿Y esto? Ichimonji. Bueno, pues lo compro, venga. Si esto, si total, si en verdad se farmea bastante bien este juego. Si haciendo dos o tres veces la mierda esa de... De la zona. De antes del miniboss este que acabamos de matar. Haciéndola dos o tres veces farmea un montón de puntos. Porque como hay tantos enemigos. De esta manera, ¿quién era el oferente? Ya lo recuerdo, vale. Hay un oferente que te decía en plan... Y yo... tráeme notas de lo que necesita la gente. Sí, ya no tiene gota de sangre, a ver. Te va a morir, Shuri. Te va a dar un chungo. Va.
Claro, el castillo está allí, que es donde tengo que ir. Está ahí los humos de los nictibios esos. Vale, pues vamos a curar la dracogripe. Bueno, es que curar la dracogripe ahora mismo no me tampoco... A mí lo de la ayuda invisible... Yo siempre intento hacer los combates cuando estoy medio muerto ya. Vale, vamos a ir entonces al castillo. Y tenemos que subir... ¡Hasta la zona! ¡Ay, qué sueño, coño! Llevamos 20 minutos, al final. Antes hice un streaming que ha sido el que ha ido mal y lo he borrado. Me encanta que se regeneren los soldados porque no tiene ningún sentido, en plan... Aquí anda. Vale. Ahora, hay uno que está ahí escondido, vale. Ay, pero me ve desde aquí, vale. Parece si me llegó notificación, a este no. Pero para este stream, o sea, para el anterior sí te ha llegado. Pues el anterior lo he borrado, porque aparte de no haber hecho nada, me iba mal. Así que si sigo el humo, supongo que podré cogerlos por detrás. Quiero suponer. No, por aquí no puedo subir. Joder. Ahora. Ahora. Vale, hay uno ahí. Bueno, pero ese impo... Ah, pero mira, puedo coger este por detrás. 100 subs del otro canal. ¿Cuál? ¿El de las historias? Claro, Churri, siempre confié. Ah, mira, este nunca lo veo, tío. ¡Hostia! ¿Se me han acumulado los enemigos o soy yo? Ah, no, no, vale. Está aquí a la derecha, ahora. Es que no había caído. Vale, ahora viene el capullo este. ¿Has puesto tuit o algo que no lo he visto? No he puesto tuit. Es que estoy acostumbrado a que se tuitee solo, ¿sabes? Y este no se tuitea solo. Entonces tengo que salirme. Que lo voy a hacer, ¿vale? Pero vamos, que me da toda la pereza. Hay que salirse, poner Twitch TV, poner el canal. Joder, es como yo. Podrías hacerte tú solo. La verdad. A ver. Canal. Ahora manda notificación, no tú y ya me he dado cuenta. Ahora manda notificación, no tú y ya. Vale, pues espérate que lo mando en un flickity y ya está. A ver. Ay, sí, ¿en serio he quitado lo del tuit automático, tío? Qué gilipolle tan grande, colega. Hombre, si Twitch no lo ha tenido nunca, pues te da... Me encanta ese, tío. No lo puedo cortar, vaya mierda. Hostia, ¿este qué pasa? Está aquí, ¿no? En plan... ¡Hola!
Ole, un puntito más, chavales. ¿Quién me ha visto? Pone que aquí abajo, pero no lo veo. Vale, aquí ni nada, ¿no? Allí hay un objeto. Allí hay otro capullo. El problema es que se me están acumulando los hijos de puta. De aceite, ¿para qué quiero aceite, churra? Vale. Dulce de hongo. Mira, de verdad, irse a la mierda. Para eso vengo. Joder. Supongo que hay que ir hasta arriba, pero. Uf. Otra cometa ahí. Otro objeto allí. Fragmento de cerámica. Mira, vete a la mierda, hombre. ¡Hostia! Que no lo había visto ese, loco. Ese es otro. ¡Hostia! ¿Qué es ese? ¿Ha suicidado? ¿Qué cojones? Venga. Ese no me lo esperaba para nada, tú. Madre mía. Vale. Ah, ya nos hemos colado. Ah, vale. Otro puñado de ceniza. Pues no te he dicho que no quiero. Oh, Semilla de calabaza. Ole. Ni tan mal. ¿Y estos lagazos, güey? No sé dónde ir. Es que ahí arriba no puedo ir. Ya he terminado aquí. Bueno. Vale. La buena carga del castillo total, ¿eh? Joder. Muy bien. Pues ya descanso, ya. De hecho, mejorar poder de ataque... Nos vamos al templo. A ver si puede ser. Vamos a... ¿A esto qué pasa, hija? Oh, Kami-dono. Katsute ashinai sono toki wo. So. Waga. Dewa. Muy bien, hija. Torre superior, antesala. Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Voy a poner la silla recta porque si no, no veo. La ilumina Sao. Mira, el bug. Ah, ya no sale, mierda. ¿Qué pasa, crack? ¿Magrajeas?
Allí hay gente. Puedo subirme ahí. ¡Ostras! ¿Dónde vas? Ah, son. Pero bueno. Eso es Mikiri, pero no sale, tío. No funciona. Resucita. Hola. Hostia, me parte el ano, ¿eh? Me parte el ano, chaval. Hierro. Dulce de aco. Bueno. Tanto para eso. Claro, los puedes evitar yendo por aquí, obviamente. That's good. Dulce de caching. ¡Caching! Vale. ¿No puedo espiarlo? Qué puta mierda, tío. Eso ha estado tensísimo, ¿eh? No sé si se quedará abierto para cuando muera, porque voy a morir en breves. Meeble. Qué pesadilla, loco. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Fuera, fuera, por arriba. A ver qué hay. ¡Hey! La exploración dio su fruto. De hecho, voy a descansar ya, que no me fío. ¡Uf! ¡Joder, colega! ¡Qué tensión! Uy, esto que se abre, ¿no? Vale. Que no crees que sea sagrada, tú toquillo. Vale, lo que supongo que aquí habrá un jefe. Pero estoy pensando, si me deja alguna cuenta de oración, es que me gustaría aumentarme la vida un poco, pero bueno. Y de hecho algo me habré de... Edite de China. Más me encanta porque para este no hay... Hostia, colega. ¿Qué dices? Morir, morir. Ahí tienes la cuenta que quieres. Sí, claro. Hostia, colega. ¿Dónde va? Es GPS. Buah. De hecho, voy a viajar. Ayuda invisible. No hacía falta, pero bueno, vale. Viajar. Voy a ver si me puedo mejorar un poco el panorama. Tengo mucho hierro. Tengo mucho hierro. Tendré 6 a lo mejor, pero he estado con 2 durante todo el juego. Pues...
Lo que me pregunto es si hace más esculturas a medida que morimos. 8. A ver, ¿esto qué? Barreno. Nah, no me gusta. Me gusta más esto. Ajá. Bueno, vale. ¿Y esto? Puta mierda, ¿no? Ah, esta que no tengo la herramienta todavía, vale. Shuriken Socavator. Muy bien. Vamos, no es que lo vaya a usar con el GPS, ¿no? Pero bueno. Venga, pues ya tenemos jefe en el que quedarnos pillados, chavales. Porque no creo que pueda ir por otro sitio, así que... Golpe mortal colgado de un saliente. ¿Pasa, crack? Joder, colega. Facilísimo, cabrón. Morir. A ver, es verdad que le quito un huevo de vida al cabrón. Pero me abre el ano, tío. No entiendo todavía el patrón de ataque. Ah, que tiene truco, vale. Le quita mucha postura. Ah, espérate, que estoy viendo... Ah, amigo, vale, espera. Morir. De todas maneras, solo tiene un patrón. Sí, sí, me da cuenta, me da cuenta. Me estoy dando cuenta porque veo que no hace otra cosa. Pero me he dado cuenta de que se puede ir por el lado. No sé si le puedo atacar por arriba o algo. Es que eso me ha pasado ya con varios jefes. Que tienen dos puntos, pero a todos les puedes quitar un poco. A ver. Ha petado, creo. ¿Ha petado el qué? Claro, de aquí ponía que iba perfecto. Me queda más rayado, tío. Every time you see me with my little black. No. Qué raro, tío. Estoy viendo por aquí. Joder. Se hace muy rápido, tío. Mira el cabrón. Es que me encanta porque esto es puro Souls. En plan, no atacas todo el rato y cuando atacas, te ataca. Estoy viendo que se puede ir por ahí. Voy a intentar ir por ahí, a ver qué pasa. ¡Hostia! ¿Cómo me ha dado? ¡Qué faque! Grajea. Magnetita. A ver, ¿qué quieres? Que sí, venga, que me mate. Que me da igual. Llega un punto en el que morí me da igual, así que... Templo Senpo. El estilo de combate descende especialmente las artes marciales. El Templo Senpo domina las artes marciales en pos de la virtud. Oh. Mola. Vale, nos hemos quedado sin dinero, así que no tenemos ya otro remedio que petarle el ano a este. Y al nota, y yo está, este jefe está bugueado, ¿eh? Qué absurdo, y yo.
Mis manos sí que están bugueadas, hijo de puta. ¡Me quí, cabrón! Claro, hay que darle y ya está. En plan, es que nota súper rápido, tío. Voy a resucitar otra vez, venga, va. Y yo, pero... Vale, no se puede resucitar, porque eso es un bug, guiño. No puede ser que resucite y el hippie esté pegando ya. Bueno, me encanta que te den una semilla de calabaza para este jefe, que es como inútil. Hola. ¡Cabrón! Era imposible que me dieras, cabrón. Joder. Yo. Para un rato, hombre. Me tiene extenso ya. Solo tiene un patrón. Vaya mentira más grosa. Cabrón. Tiene a barrido, tío. No sabía que tenía ataque de barrido. Papu. A llorar a tu casa. Es notable. Ven aquí, cabrón. Ay, papu. Es que si le doy así para adelante y le doy. Mátame, sí. Si le doy para adelante y le doy al proteger, no se protege, vale. Morirme. Esencia de gripe, devoto. En algún lugar se escucha una tos incesante. Es la tos y el resollo de una anciana con una gran fe. Mantener la fe incluso siendo presa de la locura permite ver ciertas cosas, gracias al cielo. Los de la dracogripe son también... en la hacienda innata. Me suena a la pava de la hacienda innata, pero... no caigo. Espérate, antes de nada. Vamos a ver, yo he mejorado la puta herramienta de prótesis. Ah, que son mejoras en plan de elegirla, vale. Solo de la actualidad, ¿no? Vale, vale. Esta gira. A pesar de su peso, vale. Hostia, qué guapo. Le he dado, tío. Y él también a mí. ¿Qué va, ello? Este no me sale, ¿eh? Ah, claro, pero yo pensaba que lo que no podías hacer era... O sea, que si morías a la primera, si te dejabas morir, no había Dracogripe. Pero sí la hay, aunque mueras a la primera. Entonces puedo revivir para intentarlo. Bueno, vale. Tengo que intentar forzarle el barrido y saltar, tío. Porque
porque si no estamos en las mismas. De todas maneras, he matado a un miniboss. Puede que me quede pillado en este, pero bueno. Tiene visión oscura el de este. Vaya. El tío es muy rápido. Joder. Quizás te interese intentar reducir primero su vitalidad, pero si no paran de protegerse, churra, ¿cómo le va a quitar vida? Eso es normal. ¡Oh! Ahora sí. No me deja curarme, tío. ¿Qué va, tío? Venga, va. Vamos. Pergamino colgante de una antigua batalla. Antiguamente los fantasmas merodeaban por las tierras de Ashina. El rayo de los fantasmas procedía de los dioses del manantial y era imparable por medios normales. Evita el suelo, devuelve el rayo. ¿Cómo? Antiguamente los fantasmas merodeaban por las tierras de Ashina. El rayo de los fantasmas procedía de los dioses del manantial y era imparable por medios normales. Evita el suelo, devuelve el rayo. Vale. Revés eléctrico, vale. Si estás pisando el suelo, el rayo te recorre el cuerpo y no puedes moverte. Pero si estás en el aire, puedes expulsarlo del cuerpo y lanzarse al enemigo. Antes de caer, RB, revés eléctrico. What the fuck? Hígado de anguila. A la primera. A la primera después de 20... 20.000 cosas. Medicina milagrosa capaz de alejar el rayo. Ofrecida en el altar del clan Ashina. Reduce mucho el daño recibido por ataques eléctricos. Dame de la anomalía electricidad. El rayo es una fuerza divina. 3. No me gusta eso, pero bueno. Vale. Que por cierto, leí, no sé si era en una guía, no en una guía, en una noticia, o en el propio juego al principio, que te dicen que puedes recuperar todos los puntos que pierdes de experiencia. Pero no sé qué realidad tiene eso. O sea, qué tiene de real eso, mejor dicho. Ay, mierda, espera. Que no he leído. Aquí, tercera oración. Cuentas de oración enhebradas como ofrenda a un ídolo del escultor. Aumenta la vitalidad de postura máxima. Los rosarios benefician a los fuertes. El toro era solo una bestia fiera y violenta. En la última gran guerra, los cadáveres de los samuráis de China se amontonaban. Había que hacer algo. Es que me encanta porque te van contando cosas de los jefes. Hombre, ahora que he aceptado la manera narrativa del Souls, pues bueno. No puedo subir aquí. Está cerrado de todas maneras. Vale, vale. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, Churri? ¿Eh? Mira, temeo, temeo. Le temeo en la cara, perro. Temeo en la cara. Vamos a seguir jugando, eh. Escuché un silbido, eh. No me suena eso de la experiencia. Es una cosa que leí, pero... ¿Ha desaparecido la cometa? What the fuck?
Me encanta ir agachado por aquí. Cuando, en fin. Adiós. Adiós. そうか。巫女よ、もう一度言う。 不死のちぎりを俺と結べ。 できませぬ、源一郎殿。はあ、とっと。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し、主を必ず取り戻す。¡Qué bonita esta historia, por favor! ¡Oh, mamá! お迎えに参上いたしました。 Innecesaria pelea, Sekiro, pero bueno. ¡Oh, mamá! ¡Qué hype de repente! Oh, y no tengo calabaza, ¿por qué? ¿Me lo explican? Hay gente que ha tardado horas con este boss. Sí, no me extraña. Pero no tengo calabaza, ¿por qué? ¿No he descansado? Soy idiota. Pero vamos. Castillo de Ashina, vale. Ahora sí tengo calabaza. Innecesario enfrentamiento, ¿eh? Enfrentamiento contra el pavo este, tío. Y claro, claramente no se puede ir a otro sitio. O sea, por aquí. Quiero decir, no hay ningún objeto aquí ni nada. No, 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 no. ¡Hostia! ¡Si están ahí! ¡Ah! Mierda. Digo, a ver si lo pillo por detrás. ¿No se puede quitar esa escena? Sí, vale. Cabrón. Lo acabo de comprobar y yo lo maté en 9 minutos. Que tú eres muy bueno, tío. Vale. A ver, no es tan difícil, o sea, es difícil, obviamente, porque no tiene el patrón sencillo, entre comillas, del otro. A mí me gusta más cuando varían de ataque, porque les veo venir, más o menos. El ataque que hace después del salto, que tiene Kanji, es lo contrario a barrido, ¿no? Es Pamikiri, ¿verdad? Voy a intentar, voy a jugar a ver si le puedo hacer eso, nada más. Puñal embestida, eso.
¡Oh, mamá! ¡Vamos! ¡Migotoda! ¡Miko no shinobi! ¡Oshina! ¡Aruji o kaeru tsumori wa nai ka! ¡Zare goto! ¡Zare goto da to! ¡Kono ashina o maboru tame nara ba! Ya qué guapo, ¿no? El Noda. Ya qué guapo. Ahora es cuando viene lo bueno, claro. Doble jefe, tío. Eso era de agarre. Ah, ese es ataque de agarre, claro. No tenéis ni idea, tío. No. ¡Uy! ¡Ay, papá! Lo peor es que casi lo mato, tío. En este segundo. O sea, en este... En este intento. Uf, la verdad es que está intenso. ¿Cómo te has evitado esos dos ataques de rayo? El primero lo he hecho queriendo, el segundo no sé cómo. Voy a intentarlo una vez más y ya está, porque tampoco me apetece. Claro, el cabrón. Hay que intentar no curarse mientras está así, a ver. Mair. Ay, que es mi Kiri eso, joder. Hijo de puta. La verdad es que me da pereza ya seguir intentándolo. Llevo una hora, tengo hambre, no... Va a ser que no. Me voy a poner un capítulo tuyo de Dark Souls ahora, antes de irme. Y perfecto. Así que... Y yo sí, es que desayuna súper temprano, eso era a las 9. Ah, eso sí, ¿no? Si es un capítulo, si es para darle visita, claro, claro, ya, ya. Y aquí nos conocemos todos de algo. De todas maneras, estoy pensando, no puedo ir por otro sitio, ¿no? Ah, encontré la mazmorra abandonada esa y me lancé a por el miniboss que había. Me partió la boca, por supuesto. Porque me daba terror y no tengo manera de evitarlo.
Así que nada, lo voy a dejar aquí. Parece que al final salió un streaming. He perdido 200 fotogramas hace nada. Y yo, muy mal, tío. Así que nada. Nos vemos en el siguiente episodio de... De Sekiro, iba a decir de Dark Souls. Puedes ir a esto o seguir por detrás del castillo. ¿Por detrás del castillo qué es? ¿El embalse? Cronológicamente toca esto. Ya, ya, claro. Es el embalse, ¿no? El... Ah, no. ¿Dónde estoy? Sí. Ah, pero saliendo por la ventana, ¿no? Y yendo para adelante. En plan, que voy por aquí y tiro para allá, ¿no? Sí, en plan... En plan el puente este, ¿no? Hey, vale. No, a ver, me intentaré hacer jefe. Lo que pasa es que efectivamente... Va a ser duro. De hecho, lo voy a dejar aquí. Así en plan, fucker. Pues nada, ya en el siguiente episodio va a ser matar a... Al Genichiro Rayos este. Pero la verdad es que... Dice, tras impacto... No entendí el tutorial. ¿Se pueden ver los tutoriales de nuevo? No, no. Es que, no, es que ponía RB tras no sé qué de rayo. Será tras desviar, ¿no? En plan... No sé. Nada, nos vemos en el siguiente episodio, que va a ser solo de matar a Genichiro. Espero que en el siguiente episodio lo mate. O sea, que todo el episodio vaya de él y lo mate en el siguiente. Y... Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo de muerte y destrucción, también conocido como Sekiro. Amigos y amigas, chao.